Hola, ¿cómo te va? Hace 9 días, como podemos ver aquí, avizorábamos suba en el precio del activo subyacente del grupo financiero Galicia a través de un análisis exclusivo sobre la volatilidad implícita del papel, video al cual podés acceder directamente desde aquí. El precio sin hacer ningún tipo de análisis técnico, sino analizando de una forma profesional. El concepto de la volatilidad implícita llegó al objetivo propuesto de 2.200 pesos. No solamente llegó, sino que lo superó, toda vez que cerró a 2.258. Entonces, bien, lo que te vamos a explicar a continuación es cómo llevamos logrado casi un 20% de ganancia en tan solo 9 días, lo que equivale a una tasa del 785% anual. Esto en función a una interpretación correcta del movimiento del precio del activo subyacente en el mercado, analizando la volatilidad implícita. Repasemos brevemente lo que habíamos hecho para concluir con lo que hicimos ayer, potenciando la ganancia con la suba estratosférica del día de hoy. ¡Comencemos! Entonces, bien, estando frente al calculador de la emulación de compra de acciones, al cual vos podés acceder desde el primer comentario, vamos a cargar los valores operados. El precio del papel cerró a 1.997. Operamos la base 2020, financiando la compra del call a 143 pesos, vendiendo un put a 139 pesos. Observando que si el precio del activo subyacente antes del vencimiento llegara a traspasar los 2.250 pesos, como podemos ver aquí, yo podría estar ganando sin haber puesto un peso casi 23.000 pesos, toda vez que estos 227 pesos hay que multiplicarlo por 100 acciones que se incluyen por cada lote operado. Y vos te preguntarás, ¿cuál es el riesgo de esta operación? Entre comillas, ninguno, toda vez que, de no darse el pronóstico de suba, se transformará en una compra anticipada de acciones. Entonces, bien, como en lugar de subir el precio del activo subyacente en el mercado, en este caso acciones del grupo financiero Galicia, bajó a 1.850 pesos, la opción financiera put lanzada por nuestra parte ya vale dinero para el comprador. Entonces, quien nos compró esta opción financiera put nos ejerció. Ecovalores nos avisa a través del mensaje que figura aquí a tu derecha. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos van a ingresar 100 acciones, las cuales tenemos que abonar a 202 pesos por papel, pero nos ingresaron 139 pesos que destinamos a la compra de una opción financiera con que me otorga un derecho a comprar 100 acciones toda vez que nosotros vemos suba en el papel. Entonces, bien, emulando la compra de 100 acciones en el mercado, el precio bajó y nos ejercieron un put ingresándonos 100 acciones, las cuales debemos pagar a 2.020 pesos. Precio base o strike de la opción financiera. Pero como nosotros vemos suba en el papel, yo no quiero poner de mi bolsillo los 202 mil pesos que surge de multiplicar 100 acciones que incluye un lote por 2.020 pesos. Entonces, como el aviso nos llega antes de las 4 de la tarde y el mercado cierra a las 17 horas, nosotros vamos a financiar esta compra vendiendo 2 calls de un vencimiento posterior, haciendo tasa con las acciones que nos van a ingresar pero que todavía no pagamos. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez que nos llega este mensaje, vendimos 2 calls base 1.200 a 1.100 pesos por papel con vencimiento junio próximo. Observando que si el precio del activo subyacente cerró a 1.851, la volatilidad histórica de las últimas 40 ruedas es del 84% y la tasa promedio de caución a 30 días es del 92%, observamos que al justipreciar la venta de las 2 opciones call que queremos hacer para financiar la compra de 100 papeles, si el precio del momento de vender los calls está a 1.850, queremos operar la base 1.200 con vencimiento 15 de junio próximo, cargando una volatilidad histórica como recién vimos del 83%, con una tasa de caución a 30 días, que es del 92%, observamos que el call se justiprecia a 1.053 pesos con 95 centavos.
Entonces, si nosotros lo estamos vendiendo a 1.100 pesos cada uno, en principio estaríamos haciendo un buen negocio. Observando la ejecución correcta de la venta de dos call, base 1.200 pesos a 1.100 pesos por papel. Ingreso dinerario de 220 mil pesos que surge de multiplicar 1.100 pesos por dos lotes, por 100 acciones, que nos permite financiar la compra de la opción put ejercida que nos permitió financiar la compra de un call a 2.020 pesos. Concluyendo en definitiva que si la inversión inicial incluyó la venta de un put para financiar la compra de un call, pero el precio del activo subyacente en lugar de subir bajó, nos van a ingresar 100 papeles a 2.020 pesos, lo que significa una erogación de 100 acciones a 2.020 pesos. Pero como el mercado de capitales nos avisa a las 16 horas, como no queremos erogar esta suma dineraria, los financiamos ahora con la venta de dos call con base en 1.200 pesos con vencimiento junio próximo a 1.100 pesos por papel, lo que representa una prima neta de 17.858 pesos que vamos a destinar a la compra de una opción financiera call base 1.851 a 190 pesos por papel, pero con vencimiento febrero próximo. A modo de cierre, ¿cómo queda la estrategia? Emulamos la compra de 100 acciones esperando que el precio del activo subyacente suba, video al cual puedes acceder desde aquí. En lugar de subir, bajó. Nos ejercieron el put lanzado, obligándonos a comprar 100 papeles. Pero como el mercado nos avisa a las 16 horas, entonces al haber lanzado un put para financiar la compra de una opción call, fue ejercida por el comprador. Pero como yo quiero seguir invirtiendo sin poner un peso, ¿qué hicimos? Antes del cierre financiamos dicha compra con la venta de dos call con vencimiento junio a muy buen precio, base 1.200 a 1.100 pesos por papel. Flujo resultante de casi 18 mil pesos que lo destinamos a la compra de otra opción financiera con vencimiento febrero próximo, toda vez que vemos suba en el precio del activo subyacente, Grupo Financiero Galicia. Suba que se concretó. El precio explotó al alza hoy un 9%. Como podemos ver aquí abajo, las ventas de las opciones base 1.200 con vencimiento junio próximo siguen en cartera, toda vez que financiaron la compra de 100 acciones que subieron. El call comprado está incluido dentro de los 4 que tenemos en cartera, como podemos ver aquí, subiendo hoy casi un 45%, mientras que las 100 acciones que ingresaron a nuestro patrimonio ya valen dinero para nosotros, toda vez que la base operada fue la 2.020 pesos, mientras que el remanente, al haberlo invertido en una opción financiera call base 1.851, ya es ejercible para el comprador, en este caso nosotros. Concluyendo que si las dos opciones call compradas nos permiten cubrir las dos opciones call lanzadas, al ejercerlas podremos ganar importantes beneficios con las 100 acciones que nos quedaron en cartera. Entonces bien, ¿cómo fue avanzando la estrategia? Ayer día 18, con el informe del día anterior, día 17, observábamos que la volatilidad implícita del papel pasaba de 0 al 24% en la base 2020, lo que avizoraba fuerte suba en el precio del papel. Entonces bien, ahora sí es momento de invertir sabiendo de antemano que el precio del papel va a subir. Entonces, ¿qué hicimos? Recompramos las dos opciones call vendidas con vencimiento junio, quedándonos en cartera las 100 acciones ejercidas al precio base, que fue 2.020 pesos, y los dos call comprados base 2.020 y 1.851. Pasemos ahora sí, ¿qué pasó el día de hoy? Como podemos ver, si el precio del activo subyacente en el mercado subió hoy un 7%, las opciones financieras call lo hicieron aún más, subiendo más las bases más lejanas por el efecto palanca. Como podemos ver aquí abajo, las opciones financieras compradas ayer a 1.220 pesos, asumiendo una mínima pérdida que ahora te vamos a mostrar de cuánto es, cerró a 1.400 pesos, con lo cual fueron
bien comprada. Mientras que los call que mantuvimos en cartera, la base 2020 subió un 54%. Mientras que la base 1851 lo hizo un 34%. ¿Y cómo se analizan los resultados? Mirá. Entonces bien, si el call base 2020 se valorizó a 343 pesos, esto significa que si lo pagué 142 pesos, gané. Me quedé con 100 papeles comprados a 2020 pesos, pero que hoy cerró a 2260. Gané. Mientras que ayer, avizorando suba en el precio del papel, compramos los dos call a 1230 cada uno, invirtiendo 246 mil pesos. Mientras que el call base 1851 hoy también se valorizó, cerrando a 485 pesos el papel, quedándonos un resultado de casi 50 mil pesos, que al dividirlo por la compra de los dos lotes call comprados el día de ayer, nos arroja una ganancia lograda en 9 días de casi el 20%, que al anualizarlo nos arroja una tasa equivalente del 785%, ganándole a la inflación, a la suba del dólar y al plazo fijo UVA. ¿No te parece que esto es invertir como un profesional? Recordá que el espíritu de estos videos es aprender de una forma muy sencilla las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero ten en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados, los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos, donde aprenderás a través de la lectura de informes y cursos gratuitos un mundo nuevo para ganarle un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!